La mayoría de las campañas de marketing digital que hacen las compañías están basadas en pauta, que es pagada a las redes sociales o a Google, y eso las vuelve perezosas. Hoy Manuela Villegas nos plantea un modelo diferente. Vamos a ver de qué se trata. Hola Manuela, bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por invitarme. Manuela, me parece que inicialmente es importante que nos des el contexto de qué es lo que está pasando en las áreas de marketing para que luego entremos en la propuesta concreta. Para las campañas de marketing existen dos metodologías, la metodología paga y la metodología orgánica. Dentro de la metodología paga tenemos el brand y el performance. Y en lo orgánico, como requiere tanto tiempo, las empresas lo descuidan un montón. Nosotros desde el Growth Marketing Latinoamericano desarrollamos estrategias orgánicas para desarrollar el mundo. Manuela, ¿cómo se logra generar un modelo de negocio que sea global, pero que esté además basado en el modelo de negocio organizacional? Generalmente los modelos de negocio se basan en el objetivo general de la compañía. El objetivo general se construye desde el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Tiene que empezar en un verbo infinitivo y tiene que ser afectado perfectamente sobre un número. Este número sobre el modelo de negocio se debe contemplar. Así, si tenemos un modelo de negocio basado en un objetivo general, podemos coaccionar los dos mundos para que nosotros le podamos entregar una estrategia concreta a nuestras empresas y crear caminos tácticos para poderlos desarrollar. Manuela, y eso que suena tan interesante, ¿cómo lo hacemos más entendible con un ejemplo de una aplicación dentro de una compañía? Para poder generar un modelo de negocio de esta manera, tenemos que saber cuál es el objetivo que tenemos que hacer. En tu caso, ¿cuántos iPads tienes que vender? ¿Tienes que vender 1 millón? ¿Lo tienes que vender en Medellín? ¿Qué acciones tienes que tener en específico? Este qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué nos ayuda a consolidar un objetivo general. Y este objetivo general nos va a dar un modelo de negocio netamente aplicado desde acciones digitales. Sobre las acciones digitales podemos entender y tener un convencimiento de qué podemos desarrollar y cómo generar modelos de producto para afectarlos por la táctica. Manuela, entonces aquí ya estamos entrando en el modelo de producto que además tiene que estar basado en las variables del negocio. ¿Cómo es eso? Los modelos de producto nacen del modelo de negocio y nacen del objetivo general. Entonces, otro ejemplo. Tenemos un modelo de negocio que es la venta de seguros. Eso tenemos que incrementar el 15% de las ventas anuales. ¿Cuáles serían los modelos de producto? Cada uno de los productos sobre seguros que tenemos que vender. SOAT, seguro todo riesgo, etc. Cuando nosotros fragmentamos el modelo de negocio en varios modelos de producto, los modelos de producto tienen un porcentaje para cumplir al gran modelo de negocio. Entonces, el modelo de negocio basado en el objetivo se va a cumplir y los modelos de producto van a afectar ese funnel a la inversa completamente. Entonces, tenemos modelo de producto, SOAT, va a contribuir un 20% sobre el modelo de negocio y con esa contribución nosotros vamos a cumplir el objetivo específico y este modelo de producto va a ser rentable para el modelo de negocio. Manuela, ¿cómo es el tema de crear una estrategia global que afecte tanto el modelo de negocio como los modelos de producto? Las estrategias generales, al igual que los objetivos generales, nos dan un camino gigante de cómo podemos nosotros accionar. Si nosotros tenemos un camino grande, amplio, contemplando bastantes tácticas, nosotros podemos desarrollar una hipotetización o un aprendizaje validado sobre cada una de las tácticas. Si nosotros hacemos una estrategia estrecha, solo contemplando 3 tácticas de marketing digital, no vamos a lograr nuestro objetivo. Recuerden, tenemos un gran modelo de negocio, tenemos varios modelos de producto y si nosotros tenemos una estrategia que no sea amplia, estos modelos de producto no se van a poder ver afectados y no van a cumplir el objetivo general fragmentado. Bueno, Manuela, ya hablamos entonces de esa estrategia global. Ahora hablemos de las tácticas, que se validen o se nieguen. ¿Cómo es eso? Las tácticas es lo mejor del camino porque es supuestamente donde empieza todo el mundo y donde creen que es marketing digital y es donde mete la pata todo el mundo. Todo el mundo cree que una estrategia de marketing digital empieza por redes sociales y solo es una táctica. Las tácticas deben estar afectadas por una estrategia general basadas en un objetivo general y contemplando el modelo de negocio y el modelo de producto. Entonces, si hablamos de tácticas, podríamos tener un post de Facebook, podríamos tener un tweet, podríamos tener un Insta Story, pero todas esas tácticas están contempladas sobre las variables de los objetivos específicos. Así fragmentamos los dos lados. Tenemos un objetivo general y tenemos X número de objetivos específicos.
cada objetivo específico tiene unas tácticas en específico que se pueden repetir en los objetivos, que se pueden repetir en varios objetivos específicos. De la misma manera que tenemos un gran modelo de negocio sobre modelos de producto. ¿Y esto qué es lo que hace? Si tenemos el modelo de negocio de SOAT, el modelo de producto de SOAT sobre el modelo de negocio de seguros, nosotros podemos aplicar varias tácticas. Podemos aplicar contenidos de redes sociales, contenidos en la página web, SEO aplicado a SOAT sobre el modelo de negocio de seguros. Y así podemos empezar a fragmentar todo para cumplir ese objetivo específico, y sobre el cumplimiento de ese objetivo específico cumplimos ese ROI del modelo de producto, y el modelo de producto afecta a todo. Entonces, si ven, parece complejo, pero en realidad es mucho más sencillo, porque las tácticas se aprueban o se desaprueban. Y cuando algo no les funciona, ustedes pueden decir, esto no me funcionó, redes sociales no me funcionó, y lo puedo desechar y no perder más tiempo en eso. ¿Qué es lo que hace todo este tipo de modelo? Un funnel a la inversa. Tienes muchas tácticas, muchos objetivos específicos, una sola estrategia, un solo objetivo. Y todo lo que estás haciendo construye. Y si no construye, lo desechas y cambias. Esto ayuda a una metodología de startup que dice, quiébrese rápido para que aprenda rápido, para que pueda seguir. Entonces, si nosotros aprendemos rápido en todas nuestras tácticas, vamos a tener un crecimiento perfecto de nuestras empresas. Manuela, parece complejo, pero la verdad nos quedó muy claro ese mensaje. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Y recuerden que no hay ideas estúpidas, sino gente que no la aplica bien y el momento adecuado. Entonces, todo es valedero dentro de una estrategia global. Así que aplíquenlo. ¿Qué es lo peor que pueden pasar? Que se quiebren rápido y que sigan adelante. Aprendan. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.